Este es un gran paso adelante en materia de mantenimiento, porque el contrato garantiza la presencia de 12 operarios trabajando todos los días por todo el municipio en 4 equipos diferentes para atender las demandas de reparación. Las demandas pueden ser directas a través de una aplicación por parte de los ciudadanos o también de los propios servicios municipales. Como norma general, desde este servicio vamos a atender todas las incidencias antes de 3 días, pero ese plazo bajará un día en el caso de los casos urgentes, que se atenderán en menos de 3 horas porque consideraremos seguro que son urgentes por parte de los funcionarios que controlan este servicio. Además, los vecinos que siempre nos transmiten cuáles son sus prioridades agradecen al Ayuntamiento que también con las grandes obras de renovación que estamos acometiendo en plazas y calles llevemos a cabo un buen servicio de mantenimiento capaz de reaccionar con rapidez ante cualquier incidencia o desperfecto. De hecho, los problemas de mantenimiento son una de las principales peticiones por parte de los vecinos y este servicio es la respuesta a esa demanda. El contrato sirve para complementar y para que sean mucho más eficaces las grandes inversiones en materia de mantenimiento, como las operaciones de asfaltado y las obras de renovación en calles y plazas que estamos realizando desde el Servicio de Infraestructuras. Con MantenCT, así se va a llamar el servicio de mantenimiento, estos trabajos estarán en condiciones durante más tiempo.